Yo soy Mark y bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Alex Hunter. Y vamos a avanzar donde dejamos el episodio pasado. Muy bien, estas son las últimas, pa. Que ganamos la Mr. Copa, la Mr. Copa, perdón, la Copa MLS. Las voy a meter en el auto. Gracias. Con un... Oh, mi hermana Jim. ¿No debería estar en un museo o algo así? Oye, eso es una reliquia de la familia. Nuestro abuelo marcó su gol número 100 con este. Coventry City de visitante, febrero del 69. Una volea de zurda. 69, coincidencia, lo dudo. Ten, siempre me trajo suerte. ¡Ojo! Vámonos. ¿En serio te tienes que ir? Volveré antes de que te des cuenta. Ok. Pero cuando vuelvas, vamos a entrenar juntos, ¿sí? Hecho. Será mejor que te muevas si no quieres perder el vuelo. Sí, ya voy, ya voy. Ya voy, pa. Alex. Gracias. De nada, my friend. My sister. Me pediste un consejo, no se me olvida. Eres una hunter. Confía en ti misma todo el tiempo. Eres una hunter. Adiós, casa hermosa, con alberca y todo, y chicas guapas, que nunca se vio si las llevó Hunter. Yo digo que sí, ¿no? ¿O no? Porque es un desgaste físico lo que haces con las mujeres, porque bailas, obviamente, entonces eso te desgasta. 31 de diciembre, y vamos a ver qué nos espera ahora. De nuevo en nuestra casa. No, casi ninguno. En nuestra antigua casa de Chelsea. Están muy apagados. Los técnicos buscan respuesta, pero todavía no llegan. Vaya, vaya, vaya. Miren quién volvió de Hollywood. Pero déjame ver si entiendo bien esto. Vuelves a nuestro hermoso hogar durante las fiestas y decides pasar fin de año en casa de tu mamá viendo fútbol en la tele. Alex Hunter, el hombre fiesta. Ah, veo que tienes la boca igual de grande. Estoy a punto de confesar algo inédito, pero es bueno verte, hermano. Oh, ya lo sé, yo me veo todos los días. Ah, modesto como siempre, ¿no? Oye, Dani. Perdón si estuve alejado de ti un poco. Ah, también yo, todo bien. Estuvo de locos. ¿Y qué? ¿Me vas a contar todo? ¿Eh? Bueno, están ganando, eso pasa. ¿Eh? ¿No está? ¡Oh, su control es como el mío! Pues, al parecer, el jefe cree que no soy tan bueno como el otro al que vine a reemplazar. No, no, venga. No sé, hermano. Desde el pase no paro de pensar ni un minuto. Que todo el mundo me está mirando, esperando que me convierta en el siguiente Alex Hunter. Tal vez mi lugar está en la Championship. Hermano, tienes que eliminar ese miedo de tu cabeza. Enséñales lo que puedes hacer. ¿Quién necesita a Alex Hunter si tienes al Williams? ¿Mm? Williams. Sí. Sí. Tú puedes, sí. Williams. Solamente estaba, ¿sabes? Es tonto. Que no quería llegar, ¿sí?, a eso, herir tus sentimientos. Qué bien. No, gracias. Quería molestarte, de nada. Ya no te reprimas, ¿sí? Ok, hay que salir y te enseño a jugar. Vamos. Oh, oh, oh. ¿Otra vez? ¿Jugando a las favelas? ¿Favelas de Inglaterra, quizá? No lo sé, my friend. ¿Y ahora qué va a pasar por aquí? No lo sé. Ah, pues sí, algo parecido. ¡Su! Oye, oye. No. ¡Ah! ¡Tontillo! ¡Oh, excelente! ¡Y maldito! Y no. ¡Oh, ja! ¡Idiota! Por eso no te meten.
Entra. Apenas. Venga. No traes. ¿Ya? ¿Te gané? ¡Buh! ¡Qué rápido! ¡Míralo! ¡Crack! ¡Oh, qué calidad, amigo! Veo que aprendiste algunos trucos mientras estabas allá. Sí, aprendí unos cuantos. Vaya, la pasé bien. Sabe poder su panza. Había olvidado. Quiero uno así. Negrito, negrito. Tal vez ese es tu problema, hermano. Sí, sí, tal vez tienes razón. ¿Dónde vamos a celebrar Año Nuevo? Conozco un club que abrió hace como un mes. Uh-huh. Sé que le va a dar pelea a esos antros de Los Ángeles que te gustan. ¿En serio? Bueno, solo hay un modo de averiguarlo. Así se habla, compañero. My friend. Qué tonto. Bien, y pues regresamos a Inglaterra. Una gran temporada en la MLS. Muchos goles, muchos pases. Aprendimos cosas nuevas. Y aprendimos 8:45. Decisión clave. ¿Qué es esto? ¿En serio, hermano? Es muy temprano, ¿no? Me desperté desde las 5, amigo. Kat le tendría que poner cortinas al cuarto de invitados. Tuve que tapar la luz con una toalla. ¡Jim! ¿Ya acabaste de freír eso? ¡Jim! Seguramente se encerró en la cocina, ¿no? ¡Jim! ¡Hey! ¡Jim! Por favor, ya. Es mi abuelo, no le grites así. Un poco de respeto, ¿no? Dijo que iba a preparar algo de comer. Me estoy muriendo de hambre. Voy a ver qué le pasó. ¡Oye, Jim! ¡No! No, 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 que no le haya pasado nada, que no le haya pasado nada. No, a mi abuelo. Llama de papá. En nuestro super celularzote. Contesta. Hello, pa. ¿No es casi medianoche en Los Ángeles? Así es. Estuve hablando casi toda la noche con los del Galaxy. Hay gente poniéndote atención. Unos buenos equipos en Europa. ¿En serio? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Los blancos? El Atlético de Madrid. El PSG. El Bayern. Y el Bayern Múnich, ¿tú crees? ¡Sú! Sí. Bien, buenos equipos, ¿eh? ¿Alex? Sí. Es que me quedé pensando, perdón. No me malinterpretes, Galaxy no quería que te fueras, pero cuando un club como este toca la puerta... ¡Es increíble, papá! ¿Tú qué dices? Decisión importante. Manchester, que están los viejos, los veteranos... Paris Saint-Germain, que en ese momento está... ¿A quién tendríamos? A Di María y a Neymar y a otros cuantos. No sé quién más está, no me acuerdo. Y en el Atlético de Madrid, pues también están unos que no me acuerdo. Está el Principito y el otro que también juega muy bien, que es medio lateral, creo. ¡Ay, joder! ¿Con quién me voy? Lo voy a pensar, muchachos. Regreso. Bien, estoy cerrando los ojos. Y Tis Marino de Pingüe, Cucamaga, Dite fue. Yo no, ya no sé en cuál está. Tis Marino es con la punta del KS. Todavía no lo veo, compañeritos. Si es nada más y nada menos que. Ustedes ya lo estarán viendo, pero yo no. ¿Quién es? Es el Atlético de, el Atlético de Madrid. Pues sí, sí y no. Pero pues bueno, si tocó ese, bueno, pues ya. Decidido. Te buscaré cuando tenga la papelería lista para ti. Ok, jefe. Gracias, papá. Hablamos luego, hijo. Oye. ¿Qué hay sobre tú y Kim? ¿Qué hay de qué? ¿De qué o qué? ¿De qué o qué? Pues qué. ¿Qué pasará ahora? ¿De qué estás hablando? Es el Atlético de Madrid. Nos vas a poder conseguir entradas para los juegos, ¿verdad? ¡Vamos! Sí, obvio. Sí, sí está. ¿Puedo terminar esta llamada? Tiene razón, Alex. Las oportunidades como esta no se ven todos los días. Los voy a extrañar. Nosotros también a ti, hijo. Oye, ¿y limpia el chiquero que se ve en tu habitación? ¡Oye! Ah, me cae muy bien mi hermana.
Bien, 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 sí, el Atlético de Madrid. Aunque yo ¡Dani! prefiero el Chelsea, pero bueno. Oh, mi abuelo. ¡Oye, Dani! Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. ¡Dani! ¿Qué? Primero estabas todo dormido y ahora estás grite y grite al esconder. Pues no. Bien, gran resultado. Terminamos por fin esta. ¿Qué recompensa? Liderazgo. Que no sé qué es. Más 10.000 de seguidores. Más el salto del carnero. Que es un tatuaje. Bien. Y recompensa de Ultimate Team. Bien. Ri. Continuar en el trayecto Obi-Wan Kenobi. ¿Y ahora qué? Supongo que nos estarán presentando al Real Madrid. Viajando a Real Madrid. Y ya estamos en Real Madrid. ¿Cambiará la casa dependiendo al que vaya? Supongo que no, ¿no? Pues no lo sé. Y bien, estadísticas. Liga Santander. Ya estamos en la Liga. Ah, te mencioné una publicación. ¡Hoy! CR7. Europa acaba de recuperar una de sus tres jóvenes más emocionantes, Mr. Alex Hunter. Ya lo sé, soy el mejor. Soy el fucking mejor. Y vamos a avanzar. Y supongo que será la presentación. Vamos en tercera posición. Bueno, no está mal, no está mal. Y vamos a avanzar a ver qué nos espera el día de hoy con Mr. Alex Hunter. Retroceso. Decisión clave. Va a estar mi papá. Gracias por venir. Vas a estar bien. No conozco a nadie aquí. Te apuesto que sí, Alex. Gracias a él estás aquí. Dino. Parece que Ah, a es los dos nos ha ido bien de... desde la última vez que nos vimos. Aunque que yo haya venido, creo que se debe a tu desempeño en el campeonato, Alex. Creo que mucha gente se dio cuenta de la diferencia que marcaste cuando llegaste a mí por préstamo, ¿no? También tengo que agradecerte tanto, Dino. Este es mi Es cuando representante, es estábamos mi en... papá. Señor Hunter, ¿Me acordaré? es bueno conocerlo en persona. Pronostico grandes cosas en ¿Debes la de pasar carrera esta de su hora con muchacho. música? ¿En Estás serio? en las manos correctas, lo sé. Cuando estábamos en Ahora, el Alex, Newcastle. ven. La prensa te espera y el director técnico. Parece que tu llegada produjo lo que se dice, ¿cómo es? Un circo mediático. Vamos. Oh, me van a presentar. ¡Su! Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Buenas, tíos. Mi papá allá atrás. Hola, jefe. Gracias a Michelle todos Hunter. por venir hoy. Estamos muy contentos de que Alex se una al club. Ahora contestaremos sus preguntas. ¿Sí? Alex, todos hemos oído que recibiste varias ofertas para volver a Europa. ¿Por qué te decidiste por el Atlético? Fue de Tin Marín, entonces los mejores de jugar en los mejores clubes. Oh, siempre soñé con jugar aquí. Quiero mi carga. Tarán. En mi opinión, los mejores hombres deben jugar en los mejores equipos, y no hay mejor equipo que este. Este club es increíble, me parece que puedo aportarle incluso más calidad a un equipo que de por sí ya es de otro planeta. Bueno, buena contestación. Sí, se ha ¿Sul? hablado muchísimo sobre tu edad. Con solo 18 años, ¿cómo lidiarás con las expectativas que cargas? ¿Cuáles ¿Cómo expectativas? inclinarás la balanza de un club que ya quedó afuera de Europa? ¿La presión me A mi motiva? entender, hay dos opciones con la presión: te levanta o te hunde. Seguramente todos ustedes van a poder ver qué sucede los próximos meses. Tenemos tiempo solo para una pregunta. Sí, tú, a la izquierda. Este año fue muy turbulento para ti. Te fuiste de tu club de la Premier League, Ya te sé. uniste al Galaxy y ahora estás aquí. Tres clubs. Para los que hemos seguido tu carrera, estos movimientos constantes nos hacen sospechar de una estrategia desleal. No me importa lo que diga la gente tiene derecho. Miren, siempre le doy todo sin importar que para quién juegue. Eso me gusta más, ¿eh? Siempre doy todo sin importar el equipo. Para mí, la lealtad jamás ha estado en cuestión. En tanto mi club crea en mí, yo estaré bien. Mi papá Parece diciendo que que sí. nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a todos por haber Lo venido. siento, pero ahí tuve que contestar así. ¡Atlético! ¡Su! Bufanda de Atlético. Es una bufanda, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. Diego Simeone. Simeone, Diego Simeone. Que no sé dónde sea, pero pues bueno, dirige al Atlético. Y bien, estamos en nuestra casa y vamos a avanzar sin más al Atlético de Madrid. Estamos apenas en los 11 iniciales. Tenemos que ganarnos
Entonces, pues bueno, partido contra el Villarreal. Y vamos a jugar contra personas muy importantes en esta liga. O sea, conozco más a estas personitas de esta liga. Vamos con Gameiro, Carrasco, Griezmann. Bien, 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 bien. Carrasco es el que los que yo les decía, Carrasco y Griezmann. Felipe Luis, Saúl, Koke, Gameiro también juegan muy bien. Pero bueno, no les importa, yo creo. Oh, puros objetivos ocultos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Y cómo quieren que los desbloquee si no sé qué son? Son ocultos, son ocultos. ¿Cómo quieren que haga esto? Avanzar y a ver cómo Qué nos va partido que tendremos hoy, en Marito. este Se primer renueva la partido. esperanza para el Atlético de Madrid ¡Qué después bonito, de eh! ¡Qué haber bonito! quedado afuera, apeados en la Copa de Europa y no tener opción en la Villarreal, Liga Española. Atlético de No Madrid, estaban nada satisfechos con el desempeño de su equipo. Tuvieron algunas bajas por Atlético, lesión. La Barcelona, Real nueva Madrid, incorporación del club es Sevilla. Alexander, que viene ni más ni menos que de la MLS. No sé cuánto se pueden ilusionar los hinchas con su llegada. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la Oh, cancha y creo que qué va a bonita aparecer bien. presentación. Y sí, ¡Mua! cómo no va a ser Luego, luego se ve, el posiblemente cambio la de la clave del MLS, que es partido. de Estados Yo no Unidos, creo que haya sido a casualidad, esto que es no tanto como más la bien un Liga lujo. Santander. Y pues bueno, vamos a continuar ya Siempre me sin río, Marito, dilatarme cuando más. Seguimos con leo el una 29. No sé entrevista por que qué hacían es hace unos Hunter el minutos y preguntaban 29, pero quién le tampoco es que diría me a importe un mucho. Y Marcelo arranca que viene a más. rellenar. Sí, Griezmann. Presten atención. Ahí se abre espacio y puede ser la No, no, oportunidad. Hunter, no, Hunter, no, Joaquín Hunter, Soteldo no no. define bien. Hay que Y Hunter, felicitar buena al Hunter, a la portero otra que sale, a la otra sale. eligió. Y ¡Epa! ¡Este es buena! ¡uy! ¡Casi! Alentador ¡Buena, hablando tranquilo para Hunter! su A la otra, equipo. a la otra, a la otra sale, a la otra sale. Se ha Uf, quedado qué con el buena, qué balón buena. Oh, no arrebatado. salió. Y qué buena, ¿eh? Ese balón tuvo que haber entrado, maldito portero, loco. Directo al Galaxy, donde también fue reconocido por su gran desempeño. A ver si Serpa y le ¡Gol! pega. Bien, Buena, había buena, sido el buena, buena, buena. rebote. Casi, casi. Mientras el Hunter viene con todo. Saúl. Coque. Quizá por acá encuentre la No, ¿quién estás oportunidad. viendo? ¿Dónde te estoy pidiendo el balón? ¡Ah! Uy, qué El rápido se me árbitro que pasó la nos dice primera que ha parte. Se me terminado la están pasando primera muy parte rápido de esos este partidos de sigo. Mr. Alex Hunter, ¿eh? Muy, muy rápidos. Pero bien, empezamos ahí con unos tiros medios flojos. Pero poco a poco nos vamos acostumbrando a este equipo. Ya nos habíamos acostumbrado a la formación también de la MLS, que era del Galaxy. Y pues bueno, viene Todo listo, señores, para el Arruco la arranque de segunda la parte. segunda mitad. Ya lo dije, ya lo dije. Se Gol. viene el bombazo. ¡Uy! ¡Maldito portero! Todo se está Apenas sacando, ¿eh? todavía para desviar Todo la se está sacando el pelota. maldito portero. ¿Pero Domina cómo le hace? Varela ¿Quién es? todavía el ¿Superman o qué? partido. Coque con el córner. Alexander. Buena, Hunter. Torizo es el Bien, 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 bien. guardameta de. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la. Ese Hunter ¡Ay, ha no! pesado Joder, mucho la ¿nunca pudo presión meter de la uno? definición. Buena, Hunter, En buena, todo buena. Está caso, jugando muy bien, mejor Hunter. que la Está tranquilidad jugando y lo que muy, muy no bien. tuvo es Yo creo eso. que esa formación nos favorece que sean dos punta. Que uno jale la marca y yo me quedo con el otro y pues ya está. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se viene acercando. Recuperan, pero se Joder. arman bien. Alex Hunter. Sí, Hunter. ¡Epa! Ahí está el disparo. ¡Oh! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Sí! Gol de Hunter. ¿Recuerdan algún partido en ¡Qué el gol, que eh! ¡Qué esto gol, no qué haya gol, qué gol! pasado? ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino ¡Qué pegarle buen gol, ya, Alex donde el Hunter! arquero ¡Te no amo, ve. Hunter! Centro del campo quien sigue ¡No, defensivo. Hunter! La mejor cuota de fútbol en ¿Pero esta por liga. qué? Sí, y huella. Y huella porque. Bueno, simular partido, pues sí. Sí, pues ya que, ¿no? Y aquí, y aquí. Y vamos a ver qué pasa después o qué pasa aquí. Y qué pasa, qué pasa. El partido que jugaste hoy fue muy bueno. Gracias. ¿Demostraste de lo que eres capaz? No tengo que demostrar No nada. tengo que demostrar de lo que soy capaz. Fue un gran debut y estoy muy feliz con mi contribución. Siento que lo único que quieres es que me enoje frente a la cámara.
No, para nada. Sí, la entrevista acabó. Esas contestaciones, Hunter, esas contestaciones no me gustan, no me gustan para nada, para nada. Bien, más 3107 o algo así. Bien, estamos bien, 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 bien. Y vamos a avanzar a ver qué pasa. Todavía no subimos los atributos, en serio, con este partido, con este super gol. No lo pudimos subir. Really, nigga. ¿Qué más va a pasar por aquí? I don't know, my friend. Bueno, chicos, pues, cuídense mucho por su mal, muy mal. Nos vemos en el siguiente episodio de Mr. Hunter. Dejen un like, un comentario y me pueden seguir en las redes sociales que las dejo aquí abajo. Cuídense mucho, adiós. ¡Hasta luego!